Chema, seguimos viendo cómo pasa el tiempo, cómo se acerca la hora de tomar la salida. 10:45. Nos quedan 15 minutos para... tomar la salida. En esta decimoprimera carrera monumental, gran premio Indoto. Vais a ser más de 1000 puertas. El primer empujón lo tenéis en la subida de la Cuesta de los Hoyos, a partir del kilómetro 2 al kilómetro 3 un poquito. Entonces, esa es la subida más fuerte que vais a hacer, pero eso no significa que acabéis de hacer el esfuerzo en subida, significa que os quitáis la subida fuerte. Luego es un continuo de subidas más o menos cortas, más o menos intensas, con adoquín, con terreno desigual, y eso nos castiga bastante. Hasta el kilómetro 8 vais a tener curvas, contracurvas, subiditas y como mucho llanos. Luego ya en el kilómetro 8 tenéis un par de bajadas buenas, pero la energía suficiente para entrar en Fernández de la Reda, ver al fondo nuestros arcos del acueducto y tomar la llegada de estos 10 kilómetros de la 11ª carrera monumental Ciudad de Segovia. Sí, claro. Bueno, pues son los minutos previos a la salida de esta carrera monumental Ciudad de Segovia, Gran Premio Innopor, que se va a disputar desde los próximos minutos por las calles de Segovia, visitando y recorriendo no solo las principales calles, sino también pasando por los principales monumentos de nuestra ciudad. Lo está anunciando, los últimos detalles, Luis Cuesta, por la megafonía del camión Podium instalado en esta plaza del Azoejo, y en apenas, como decía, unos minutos, allá por las 11 de la mañana, para lo cual nos quedan 10 minutos, va a tener lugar la salida de esta gran carrera monumental. Gran Premio Innopor, la empresa segoviana de nuestra provincia que apoya constantemente al deporte segoviano, no solo en este caso al atletismo, sino también a distintos clubes y equipos de nuestra ciudad y provincia. La colaboración también de Caja Rural, los detalles de Dani Arranz y, por supuesto, la colaboración del Ayuntamiento de Segovia a través del Instituto Municipal de Deportes van a hacer que esta mañana de domingo sea una auténtica fiesta aquí en la ciudad de Segovia. Una carrera que trae a muchos visitantes y corredores y corredoras de distintos puntos de la geografía española, porque es una carrera especial, antesala de lo que será la media maratón Ciudad de Segovia, que se va a celebrar este año, como saben, en el mes de marzo. Es un buen entreno, es una buena prueba, un buen testeo de lo que puede pasar en esa media maratón, ya con la total normalidad en las calles después de estos últimos años de pandemia provocada por el dichoso coronavirus. Es el ambiente que se vive a esta hora de la mañana en la plaza del Azoejo, con las indicaciones de Luis Cuesta, repito, por la megafonía. Ayer teníamos también la oportunidad de estar en la presentación de ese cartel pregonero y del vídeo promocional de la Semana Santa de Segovia, y este será uno de los puntos claves en todas esas celebraciones litúrgicas, religiosas y también, por qué no decirlo, sociales, que van a tener lugar en nuestra ciudad en los primeros días del mes de abril, la Semana Santa y la Semana de Pasión, y prácticamente desde ya se van a suceder esos acontecimientos previos a la Semana Santa. Están viendo cómo ya poco a poco se van colocando los corredores y las corredoras que van a tomar la salida esta mañana de domingo, 12 de febrero
de este 2023. Al sol se está muy bien, ha tomado ya temperatura la mañana de hoy aquí en la ciudad de Segovia, pero recuerden que hemos tenido distintas heladas prolongadas a lo largo de los últimos días en la ciudad de Segovia y prácticamente en toda la provincia, que ha hecho que las mañanas sean bastante frías y lo han visto en las calles y sobre todo en los vehículos aparcados en las distintas calles de nuestra ciudad y nuestra provincia. Las últimas indicaciones de Luis Cuesta para que los corredores y corredoras tomen ya posiciones tras el arco de la Fundación Caja Rural, instalado al comienzo o al final de esa avenida del acueducto, antes Fernández Ladreda. Y como ven, después del calentamiento previo, y por qué no decirlo, alguien se ha tomado ese cafetito o chocolate calentito antes de tomar la salida, porque es una carrera para disputar, es una carrera para celebrarla con los amigos, ya que, como decimos, es la antesala de lo que será esa media maratón. Felicidades, como no puede ser de otra manera, a los organizadores de la misma, a los distintos colaboradores y a Innopor, la empresa segoviana que da nombre un año más a esta carrera monumental Ciudad de Segovia. Van a tener todas las fotografías y un montón de vídeos en nuestros canales, en redes sociales y, por supuesto, en nuestra web www.segovia247.es. Los saludos un día más de Javier López, en este caso desde la Plaza de la Zona.